All right, welcome back to our Parent Pack weekly message. I know we were gone for a little bit, but we're back healthy and ready to move forward with our weekly message for you all. So thanks for being here. I am Diana Hernandez, I'm the school counselor, and we have... Hi, I'm Marcy Russo, school psychologist. Glad to be here as well. Yes. So let's get started with our announcements. Buenos días, gracias por estar aquí todos. Esperamos que todos estén saludables y seguros. Y gracias por la paciencia. Yo sé que no hemos estado aquí por unas semanas, pero ya estamos de regreso. Y gracias por escuchar este mensaje. So vamos a empezar con el mensaje. Okay, so this week at Washington, we have another STAR party coming up. That's where we get an opportunity, hopefully, to see some stars and planets. And it will be from 5 to 6 p.m. on the 27th. And your students will get information about this from their teachers. So, el día 27 de enero, que es el jueves, vamos a estar aquí después de escuela desde las 5 a las 6. Vamos a volver a hacer la fiesta de las estrellas, donde los estudiantes pueden venir a ver las estrellas con nuestro maestro aquí, el señor Moritz, si gustan. Los estudiantes van a recibir más información en sus clases. And just letting you know that the last day of the first semester is on the 27th. So we want to have you encourage your child to have all their work turned in so that they can get the best grade. This is a grade that will be recorded on their report card and on their transcripts. The first day of the semester is the 28th, which is Friday, and it will be a minimum day. So Friday is a minimum day. Okay, so el último día del semestre primero de este año es el 27 de enero. So queremos que todos los estudiantes sepan que este es el último día del semestre uno. So conéctense con sus maestros para asegurarse que necesitan si todavía tienen tareas para esas clases, porque la calificación del semestre uno va a quedar en los récords de los estudiantes, en las calificaciones. El semestre segundo empieza el 28 de enero y ese día es día mínimo, so los estudiantes van a salir a las 2:18. Be on the lookout for some home tests for COVID. Your child should be getting them and should have received them last week as well. This week as well. And we want to make sure that you ask them for it so that you can keep them for them. We did have some students that tried them out when they got home just for fun. So these are important for you to have in case your child gets any symptoms and you can use those tests. So los estudiantes van a recibir este... o ya recibieron la semana pasada donde se pueden hacer el examen del COVID en casa. Es importante que ustedes sepan que ya se los hemos dado a los estudiantes nos tienen en la casa y cada semana van a recibir uno para que los estudiantes se hagan y ustedes les hagan el examen. Si son resultados positivos, queremos que se queden en casa. Son negativos, son bienvenidos a regresar a la escuela.
So si tienen este examen, ya muchos de los estudiantes si hicieron el examen la semana pasada, son nomás queremos dejarles saber que sí los tienen. Just a reminder that masks are required outdoors and indoors. So we are making sure that students have their masks on and have them on correctly, covering their nose and mouth. So remind your students to wear their masks at all times at school. Sí, y un recordatorio que queremos que todos los estudiantes tengan las mascarillas, no solamente en las clases, pero también afuera, en los eventos donde si los estudiantes van a venir a ver juegos de los deportes de la escuela, también tienen que tener mascarillas todos. So es adentro y afuera de la escuela, siempre tienen que tener la mascarilla puesta. Para todos. We have another presentation from Parent University coming up on the 25th. They're going to be talking about community resources, and you can watch that on the LBUSD YouTube channel. El 25 de enero de 6 a 7 y media va a haber otra vez por YouTube, por el canal de YouTube de del distrito de Long Beach. Va a haber una presentación que les va a dar a los padres sobre los recursos comunitarios que tenemos. The education celebration is coming up. It will be virtual. And it's on January 29th. So if you're interested in learning about different schools, you can watch that also as well and find out about all the different schools in the district. El 29 de enero, el distrito va a lanzar este sitio de internet donde se va a celebrar las posibilidades de educación. Eso va a ser virtual y es para que ustedes reciban información de las escuelas, de todas las escuelas que hay en el distrito de Long Beach. There is a meetings coming up for our special education parent group, informational meetings, and there's different topics. And it will be on Zoom. So if you're interested in learning about different topics that are for our students that are receiving special education services, please join as well. So también el distrito está haciendo juntas para padres que estén informados sobre la educación especial y diferentes temas dentro de la educación especial. La siguiente va a ser el 15 de febrero y es navegando el proceso de la educación especial aquí en nuestro distrito. Y es por Zoom para si gustan registrarse. Okay, so that's it for this week. We look forward to your questions and comments and hope that everyone has a wonderful week. Y eso es todo. Gracias otra vez por la paciencia. Esperemos que todos tengan un bonito inicio de semana. Gracias y comuníquense con nosotros si tienen más preguntas.